La falta de turismo afectó al pueblo mágico de Chignahuapan, registrando una disminución del 30.7% de visitas y, por consiguiente, en el comercio. Nosotros, siendo un pueblo mágico y que donde el 45% de la población depende de manera directa de la actividad turística a través de hoteles, restaurantes, transportadoras, guías, casas artesanales, pues obviamente han sido 5 meses y medio muy difíciles. Estamos tratando ahorita de poder reactivar, pero sí definitivamente han sido pérdidas importantes tanto de empleos como obviamente de derrama económica. Ante la falta de turismo y algunos cierres comerciales, la economía de los comerciantes en Chignahuapan se ha visto afectada en más del 50%. Sin embargo, ellos se muestran optimistas ante la reapertura económica. Este lugar es el único municipio que realizó confinamiento voluntario para no poner en riesgo su salud. Desde iniciada la emergencia sanitaria, se han registrado 221 contagios y 27 fallecimientos. Prácticamente ahorita nosotros así lo sentimos, ¿no? Que la economía se paralizó tantito, ¿no? Bastante, la verdad, bastante. Ve que apenas empezó a entrar el turismo, pero la verdad sí, las ventas bajaron demasiado, demasiado. Por eso es que sí nos daban la opción de seguir trabajando, retirarnos. Mejor decidimos retirarnos porque pues no, la verdad no nos convenía. Pero ya hay un poquito de turismo, entonces ya nos estamos reponiendo, gracias a Dios, pero pues también fue por nuestro bien. A lo mejor muchos dijimos, estamos en casa, pero pues, nos benefició porque gracias a Dios estamos aquí. De hecho, pues sí, yo tenía más personal, más negocios, tenía yo aquí enfrente, tenía yo lleno. Y ahorita pues sí, no es ni la segunda ni la primera parte. Actualmente los establecimientos se encuentran realizando medidas de higiene y seguridad para recibir a sus visitantes, con la esperanza de que el turismo regrese pronto y así reactivar su economía. Con imágenes de Juan Rojas para Meganoticias, Saraí Mancilla.